¿Has fumado? Yo no. No, ¿qué va? Bueno, un cigarrito. ¿Qué tal? Mal. Trabajar de noche me mata. ¿Qué haces? Tengo que mear. Ya irás luego. Coño, ¿qué es? Que me estoy meando. Venga, Javi, ven ya. Quería comentarte una cosa, Cris. Luego. No. Mejor ahora. A ver, ¿qué? Bueno, quería preguntarte, ¿tú alguna vez...? ¿Qué? Es un poco complicado. Bueno, pues me lo cuentas mientras me la metes. ¿Qué más te da? Si total, te escucho igual. Ya, pero es que hay cosas que no son fáciles de explicar. A ver. Anda, siéntate. Que esto lo arreglamos en un momentito. Estás muy guapa. Tú también. Pues la cosa es que hoy espera, en el curro... Espera. La cosa es que hoy en el curro... Hace ni pollas de mano. Ay. ¡Javi! Sí. Estoy. Lo siento, cariño. Estoy muy cansado. En fin. Cris. ¿Tú crees en Dios? ¿Qué? Javi, ¿cómo me puedes preguntar espera, eso espera, ahora? Espera, Cris. Que es que de eso precisamente es de lo que quería ¿Pero hablar. ¿Pero tú estás tonto o qué te pasa? Manu opina que es de retrasados. ¿El qué? Más allá, esas cosas. Ya sabes. A ver, ¿de eso habláis, Manito, en el trabajo? Toda la noche vigilando el centro comercial. Tapa mucho. De verdad, Javi, que me vienes con cada historia. ¿Pero crees? Que no, coño, que no. Que voy a creer, ni voy a creer. Javi, céntrate un poquito, ¿vale? Entonces, según tú, ¿qué pasa cuando uno va y se muere? ¿A ti te parece el momento de hablar de esto? Perdona, pero eres tú la que me has dicho que lo hablemos de mientras. ¿Eh? Javi, cariño, estamos intentando que me quede embarazada. Recuérdalo, ¿vale? Es que según Manu, te mueres y ya está, te has muerto. Se acabó para siempre. Es decir, que algún día, tarde o temprano... Ya. Y si sigues fumando, más bien pronto que tarde, ¿no? Que sepas que si no es bueno para el bebé, mucho menos para ti. Cada cigarrito que te empeñas en fumar, son 5 minutos de vida que te quitas, Javi. 5. 5. ¿Me cambias un poco? ¿Te pones arriba? ¿Qué? ¿Que si te pones arriba? Sí, cómo no, cariño. Tampoco es que yo haya querido nunca, en plan serio. Bueno, en fin, ya lo sabes. Javi, entro a currar a las 8. A lo que estamos, ¿vale? Sí. De pequeño... Hice la comunión. Bueno, un poco igual sí que creíamos. No sé, como todo el mundo. Ya. Pero es que eso es como creer en los Reyes Magos. Es de idiotas, ¿vale? Ya. Nunca me lo había planteado así tan fríamente. Hasta que esta noche, hablando con Manu... ¿Y si Manu tiene razón? ¿Y si te mueres? ¿Y ahí se acaba todo para siempre? No entiéndeme lo que me refiero. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida, eh? Cris, dime algo. ¿De dónde venimos, eh? ¿A dónde coño vamos? Muy bien, cariño, yo me salgo ya, ¿eh? Oh. Dicen que esta postura favorece quedarse embarazada. ¿Qué me has hecho, Cris? ¿Qué pasa? Cris. Tengo yo la culpa de que no nos veamos más que este ratito al día. ¿Eh? ¿Sabes que en 5 minutos tengo que estar en el súper y no puedo volver a llegar tarde? No podemos desaprovechar ninguna ocasión, amor. Sí, pero es que... Que llevamos más de 3 meses intentándolo y todavía nada. ¿Me has metido el dedo? Que cada día cuenta, amor. A ver si ahora que hemos decidido ir a por el niño va a resultar, yo que sé, que estoy muy mayor. Que sí, pero... ¿Tú? ¿Tú qué pasa? ¿Que no sabes cómo se ponen si llego un minuto tarde, verdad? ¿Qué quieres, que me echen? Mira, me voy. Date por besado que ya voy muy tarde. Cris. Nos vemos mañana a esta hora y me sigues contando lo de... Cris. Lo que fuera que me estabas contando, ¿vale? Cris.